Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo compilado noticioso, variadito, multitemático, aquí en este sitio. En esta esquina de un cuarto vacío. Continúo de viaje por Latinoamérica y me encuentro en los Buenos Aires visitando a mi padre. Nadie en toda esta sala te preguntó. Sí, lo sé, pero yo les cuento porque como que medio ya establecimos un vínculo, ¿no? Somos como amigos. En fin, el sábado estoy volviendo a las Españas y ya volvemos a hacer el contenido de siempre desde el estudio y toda la cuestión. Que es lo mismo que estoy haciendo aquí, pero más bonito. ¡Ah! Pero mientras tanto, en el video del día de hoy les traigo muchísimo contenido y permítanme revisar mis apuntes porque escribí un guión demasiado largo. Tenemos nuevo Assassin's Creed, evento de Xbox que se acaba de confirmar, evento de Ubisoft, Electronic Arts, juegos cancelados, Star Wars y noticias y actualidad sobre GTA 6. Sí, porque hay que actualizar. ¡Puf! De todo, muchísimo. Pero antes de comenzar con el video del día de hoy, óiganme bien este consejo. Amigos y amigas, si son jugadores de PC, si juegan principalmente en Steam, no dejen pasar esto. En Eneva pusieron una nueva tanda de ofertas de juegos a menos de $10. Y en esta tanda vas a encontrar auténticas joyas como Monument Valley 2, un juego de rompecabezas bastante sencillito que está buenísimo por 90 céntimos. O Arcade Paradise, un simulador de posponerte un salón de arcades que está a tan solo 50 céntimos. O joyitas indies como el Heavenly Bodies, que está muy bueno, este lo regalaron en el Plus hace un tiempo, a tan solo 1,31. El Pac-Man Museum a 50 céntimos. Psychonauts el 1 a 1,60, The Gunk a 1,05 y muchísimos videojuegos más. Hay algunas cosas que están muy buenas, otras quizás no tanto, pero todas muy baratas. Chéquense estas ofertas a través del link que les dejo en la descripción y háganme caso, revísenlas. Hay 500 páginas de ofertas y quizás gastando 5 o 6 dólares se llevan, no sé, 4 o 5 juegos. Algunos muy indies, algunos sencillitos, pero hey, a veces cuando hay poco dinero viene bien. Igual estamos a comienzos de mes, pero quizás no es un buen mes. Para los que no es un buen mes, es para los creadores de Crash Bandicoot Team Rumble no sé cuánto. Este juego, esta propuesta multijugador de Crash Bandicoot que se suma a la lista de los caídos en batalla en la búsqueda de ser el próximo multijugador online masivo éxito mundial. Este título pues nació como una propuesta interesante y por momentos bastante divertida. De hecho, yo le eché unas cuantas horitas a este juego que te proponía que te enfrentes con otra gente, pues en una especie de minijuego de Crash Bandicoot por juntar frutitas. Evidentemente el contenido no era lo suficientemente interesante como para cautivar tu atención por más de 3 o 4 horas, que era lo que en promedio podías llegar a jugar este juego. Y la propuesta pues se va para siempre. El 4 de marzo recibe su última actualización importante y luego a partir de ahí ya no va a recibir más actualizaciones y va a quedar en la nada misma. Así que pues muy pronto lo van a estar regalando en todos lados. El día de ayer y por sorpresa, Sony lanzó una actualización de sistema operativo para PlayStation 3. Sí, casi 20 años después de que haya salido la consola, la siguen actualizando. Supongo que eso significa que todavía hay mucha gente que juega en esta consola. Se estima, según datos de 2021, o sea que ya tienen sus buenos años, que había unos 3 millones de personas jugando en PlayStation 3. Hoy supongo que deben ser menos, pero evidentemente son suficientes como para que Sony siga actualizando la consola. Electronic Arts está haciendo un nuevo Battlefield y este juego está en desarrollo actualmente y si bien todavía no fue anunciado, es una realidad. Y para hacer la campaña de este nuevo Battlefield, Electronic Arts fundó en 2022 Ridgeline Games, un estudio interno que se iba a encargar de la campaña del próximo Battlefield, que sí va a traer campaña, o por lo menos iba a traer campaña. Y esto es porque Electronic Arts cerró este estudio. 2 años después de haberlo abierto, lo cerró. Y el encargado de dirigir la campaña del nuevo Battlefield, Marcus Leto, uno de los creadores originales del Halo, renunció a su trabajo en Electronic Arts. Es decir, que la campaña del nuevo Battlefield se quedó sin madre y se quedó sin padre. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si cancelarán la campaña o cómo afectará esto al juego. Hablando de Electronic Arts, te conté hace poco que se canceló el supuesto juego del Mandalorian
Pero no te conté de un juego que no se canceló de Star Wars y que de hecho pertenece a Electronic Arts. El título está siendo desarrollado actualmente por Bit Reactor, un estudio joven creado por varios ex desarrolladores de grandes juegos como XCOM, como Civilization, como Gears of War, inclusive desarrolladores que estuvieron implicados en Elder Scrolls Online. Y los de Bit Reactor confirmaron vía Twitter que el videojuego de estrategia de Star Wars sigue en pie. No se canceló y que pues no se vieron afectados por todos los recortes de Electronic Arts. De hecho, están tan en forma y están tan bien que están hasta contratando gente. 25 personas, 25 profesionales están siendo pedidos por el estudio y van desde desarrolladores hasta artistas gráficos, diseñadores y demás. Así que si ya sabes, si estabas buscando trabajo en el área de los videojuegos, pues échale un vistazo a la página de Bit Reactor. Si hablamos de Battlefield, también hay que hablar del Call of Duty, porque al parecer Activision estaría actualizando el logo actual de la subsaga de Call of Duty, Black Ops. Y podría ser una nueva confirmación de que el Call of Duty de este año es un nuevo Black Ops. Desde el año pasado ya se especulaba con que el COD de este año iba a ser un Black Ops ambientado en la Guerra del Golfo de 1990 y parece ser que todo va apuntado hacia ese sitio. Hay que ver si el juego termina saliendo este año o no termina saliendo y qué está pasando con Activision, porque pasan muchas cosas hoy en día en la industria del videojuego y no sería loco que por fin se replantearan el hecho de estar sacando un Call of Duty por año y cómo eso desgasta a la franquicia y hace que cada vez recibamos peores juegos. Se estrenó Final Fantasy VII Rebirth y en líneas generales, pues el juego está siendo muy bien aceptado, pero como todos los estrenos de hoy en día, nada está exento de problemas. El modo de juego que prioriza el rendimiento y los frames de Final Fantasy VII Rebirth baja demasiado la resolución por momentos y genera efectos raros con algunas sombras e iluminaciones. A todo esto, el director del videojuego, Naoki Hamaguchi, se comprometió a lanzar un parche para mejorar la experiencia. Dijo en japonés: "Hemos recibido muchos comentarios sobre si los gráficos del modo rendimiento van a mejorar o no. Los escuchamos y actualmente estamos trabajando en un parche de actualización para mejorar ese aspecto. No creo que la fecha de lanzamiento esté muy lejos y es una parte de la actualización que estamos trabajando ahora mismo". Y esto lo dijo en japonés, obvio, porque no habla español. Respecto a la recepción del videojuego, sigue siendo muy buena. En la página de puntajes Metacritic ahora mismo el juego tiene un 92, que a ver, esto no significa demasiado, porque ya sabemos cómo es la prensa, pero es evidente que el juego se está posicionando como un candidato a GOTY 2021. Lo que tampoco significa demasiado porque ya sabemos cómo son esos premios. Hablando de modos de rendimiento, tenemos Dragon Dogma 2, que después de los rumores de los 30 frames, el director del videojuego confirma que el título va a tener frame rate liberado. Es decir, que no va a correr clavado a 30 frames, sino que va a haber, pues, un frame rate ahí, como que a lo que dé tu sistema. Los rumores de los 30 frames nacieron con una especie de información insider y ahora no tenemos confirmación oficial de fuentes oficiales sobre cuánto es que va a correr Dragon's Dogma 2, a qué frame rate o en qué resolución. Yo sé que parece que estamos todo el tiempo hablando de frame rate y resoluciones y quejándonos. Y es porque es cierto. Es un poco cierto, pero a ver, es como que hoy en día me saques un juego en 720, no se puede. El 30 frames ya no es un estándar y no lo es hace más de una década. Y me pueden venir a decir lo que sea y no lo es, no es un estándar. Si hablamos de consolas, como mínimo no es un estándar hace 4 años. Entonces es como decir, los juegos tienen que estar siendo desarrollados en 4K, 60 frames. Ya está. No, el resto es tecnología vieja y pues esto tiene que seguir, tiene que evolucionar. Si no da para que tu juego lo lances con un estándar de rendimiento actualizado y digamos, bueno, quizás tengas que reajustar la optimización de tu juego, quizás tengas que hacer un trabajo extra. No sé, digo, opino, yo no soy un fundamentalista del máximo rendimiento, pero sí los 60 cuadros y mínimo el 2K es como lo que puede pedir cualquiera para un juego nuevo y además un juego de $70, porque tampoco nos corramos el foco de que no son lanzamientos independientes. No es un juego pixel art que desarrolló un estudio independiente que se está partiendo el alma para poder lanzar un videojuego y demás. Es Capcom cobrando $70 por un juego. O sea, vamos, optimícenlo y déjense de joder. Porque además no es que no se pueda, porque a los
6 meses te dicen parche nuevo, rendimiento mejorado. ¿Por qué no lo hiciste cuando salió el juego y se dejaban de joder? Bueno, no tenemos confirmación de cuánto va a correr, pero el director dice que va a tener frame rate liberado, que va a correr a lo que pueda tu sistema. Good. Es muy probable que tengamos novedades de Dragon Dogma este 6 de marzo en el marco del nuevo evento de Xbox que se va a llevar a cabo de manera digital. Fue confirmado el día de hoy un nuevo Xbox Partner Preview, un nuevo evento de Xbox enfocado en juegos de otros estudios. Hace algunos días, Spencer se mostró jugando y probando Dragon's Dogma 2 y presumiendo de que ya lo había probado y demás, lo que puede llegar a significar una especie de adelanto de que veremos algo en el evento de Xbox. La relación entre Capcom y entre Microsoft es muy buena y es muy saludable. Entonces es probable que tengamos Dragon Dogma 2 presente en el evento de Xbox de este miércoles. Espérate, ¿cuántos los días? Hoy es... Sí, 4, 5, 6. Sí, miércoles. Miércoles evento de Xbox. Lo voy a transmitir en el canal de Xbox. Si no te enteraste que tenía un canal de Xbox, te vas enterando. Pones Big Data News Xbox y ahí te sale. Soy yo. Este evento de Xbox va a estar siendo enfocado al 100% en juegos que son de otros estudios y demás. Y pues nada, yo creo que Dragon Dogma va a terminar apareciendo en este evento, por lo menos es lo que espero ver. Además de otros tantos juegos de terceros. Es un evento importante y es interesante porque es un evento prácticamente o en su mayor parte de juegos multiplataformas. Luego de la ola de despidos y cierres y cancelaciones, desmadre y acumulación de catástrofes de la semana... Eso pasa cuando improviso el guión, güey. No tengo que improvisar el guión. Luego de la ola de despidos, cierres, cancelaciones y catástrofes anunciadas por Sony la semana pasada, continúan saliendo a la luz de datos interesantes. Según un informe del medio Bloomberg, sus propias fuentes internas confirmaron que el juego de Twisted Metal que estaban desarrollando como servicio fue cancelado. Bueno, después de lo que pasó con Destruction All Stars, lo veo como una decisión muy lógica. Cancelar un nuevo Twisted Metal, algo que nadie está pidiendo y nadie está necesitando. Y que además, bueno, tiene el precedente de Destruction All Stars. Ese nuevo juego de Twisted Metal cancelado, pues sería un multijugador online y toda esa basura que sabemos y que les estaba comentando que viene fracasando estrepitosamente. Sumado a todo esto, este fin de semana empezó a comentarse que Firesprite, estudio comprado en 2021 por Sony y estudio que desarrolló el juego de realidad virtual de Horizon, habría sido desde entonces, desde la compra de Sony, un lugar tóxico y que se dieron a conocer supuestas reclamaciones por ambiente de trabajo feo, por decirlo de alguna manera. El informe original es del medio Eurogamer, quienes supuestamente se contactaron con supuestos empleados y ex empleados de Firesprite que dijeron que todo era muy tóxico, que era un ambiente laboral muy feo. Bueno, a ver, tomémoslo con pinzas. Firesprite fue comprado en 2021 por Sony y bueno, supuestamente desde que Sony lo compró se convirtió en el infierno. ¿Qué quieren que les diga? Las supuestas fuentes son del medio Eurogamer, que no citan ni con nombre ni con nada. Ponen todo entre comillas y dicen, supuestamente según lo que dijo un empleado, si era tan feo, pues que demanden y se dejen de joder o hagan un juicio, no sé, cualquier cosa. Pero esta noticia la comento porque es la típica noticia de la que se agarran 50 para hacer videos de una hora analizando la toxicidad en la industria del videojuego. Y es como, déjense de joder. Lo que sabemos es que Firesprite, además de ser un ambiente tóxico y peligroso, estaba desarrollando al menos un juego que no fue cancelado. Esto lo supimos el año pasado, cuando un ex empleado del estudio buscaba nueva chamba porque había terminado su contrato y en su currículum ponía que había hecho diseños de personaje para un juego de terror triple A del estudio. Al momento, se especula que este sería un lanzamiento de 2025, que no lo cancelaron todavía. Supuestamente Firesprite estaba trabajando en algo multijugador, que se especulaba que podría ser de Horizon. Supuestamente estaba trabajando en el Twisted Metal este, que estaría cancelado. Y en otra cosa que no sé qué será, que no sé si estará cancelada. Pero además, teníamos confirmación de un juego de terror triple A. De eso no se supo nada. De hecho, lo que sabíamos era muy poco. Pero bueno, tenía fecha o por lo menos se planificaba para 2025.
Vayamos a saber este año si nos enteramos de algo. No tenemos imágenes del próximo Assassin's Creed, así que mientras les comento esto, vemos algo de Valhalla. ¿Por qué no? Un poco de combate. Según Insider Gaming, el próximo Assassin's Creed, el que se va a llamar Código Red, porque todavía no tiene nombre y sería el Assassin's Creed de Japón, va a ser una especie de Assassin's Creed Valhalla. Es decir, vamos a volver al mundo abierto y a las mecánicas RPG y a todas las misiones secundarias y toda esa cosa Ubisoft. Pero además va a tener un sistema de combate parecido al de Valhalla, pero más sádico e infernal y con decapitaciones y desmembramientos. Es decir, así como un poco más bestial. Sumado a todo esto, se comenta que el juego también va a tener gestión de base y armado de base con mecánicas de administración. Si me preguntan a mí, que nadie me está preguntando, pero igualmente se los voy a comentar, estoy bastante aburrido de la típica fórmula de juego de Ubisoft. Por más que le pongan gestión de base, construcción y lo que le pongan, todos los juegos de Ubisoft son lo mismo, ya sea en primera o en tercera persona, son exactamente lo mismo. Cambiará el argumento, te gustará más o menos que sea Japón, que sean vikingos, pero creo que ya tendrían que estar dando un pasito hacia adelante y evolucionando la fórmula de mundo abierto que tienen, que ya como que cansa un poco. Esta es una opinión personal, puede que estés discrepando o estés en concordancia con lo que digo, pero me parece que ya es como el temita de los multijugadores online, ¿no? Los RPG de mundo abierto y los multijugadores online agotaron su fórmula. Tienen que buscar cosas nuevas. Y con cosas nuevas no me refiero a súper innovadoras. Vamos a poner el caso de Fall Guys. Pongamos ese caso. Es un multijugador online. ¿Vino a romper gráficamente? No, no vino. ¿Vino a traer algo totalmente innovador y nuevo? No, pero por lo menos un enfoque un poco más fresco de lo que es la competencia multijugador online. Hubo otras propuestas, por ejemplo, como Among Us. Among Us también vino a traer un poquito de frescura. Y creo que eso es lo que estaba faltando que pase con los RPGs. Que caigan algunas propuestas nuevas de mundo abierto, que no sea siempre lo mismo. Y más que nada, Ubisoft llenándote un mapa gigante, innecesariamente grande, de misiones secundarias que no aportan nada, coleccionables, misiones de recaderos, juegos de 100 horas. Y es como preferible hacer un juego de 20 horas que te invite a la rejugabilidad, que te proponga volverlo a jugar, volvértelo a pasar, que hacer un juego de 100 horas que estuviste haciendo el tonto de aquí para allá mil veces. Por lo menos eso es lo que creo yo. Al fin y al cabo, los juegos buenos y cortos siempre son rejugados y siempre se lanza contenido de todas maneras. Y de hecho cuestan menos hacer. No sé, parecería que es un buen negocio hacer los juegos más pequeños. Para enterarnos más sobre lo próximo de Assassin's Creed, además de otros juegos de Ubisoft, tendremos que esperar al próximo Ubisoft Forward, que debería suceder entre junio y septiembre de este año. Un evento que suele durar bastante, en el que Ubisoft nos cuenta todo lo que viene, los juegos y demás. Supuestamente en el próximo Ubisoft Forward veremos más sobre el próximo Assassin's Creed, que ojalá no sea de mundo abierto y ojalá no sea como el Valhalla. Rockstar Lincoln, estudio de Rockstar Games enfocado en el desarrollo de GTA 6, está buscando nuevo empleado. La búsqueda en cuestión es para un traductor. Parece ser que ya estarían comenzando con la localización del videojuego, es decir, una de las etapas finales en las que pues cambian las palabras escritas en los carteles, los subtítulos, los mensajes y todo a diferentes idiomas. La búsqueda aclara que el juego en cuestión se lanzaría de aquí a 12 meses en el futuro, confirmando una vez más la fecha de lanzamiento de GTA 6 para los próximos 12 meses, es decir, primer trimestre de 2025. Por último, cabe comentar que se actualizó Vampire Survivor. Así es, se actualizó de manera gratuita, sumó un nuevo mapa, una nueva región, nuevos enemigos y además una nueva reliquia. Y pues quizás ni te importe si no estás jugando este juego, pero si lo estás jugando, pues aquí tienes la noticia. Recuerden que este videojuego está gratis en teléfonos, así que pues si lo quieren jugar un ratito ahí como para pasar el tiempo o están buscando un caca game, pues lo puedes encontrar gratis en telefonitos. Amigas y amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Y recuerda, si no te suscribes, se te quema la consola. Si no te suscribes
y te falla la memoria RAM del PC, es porque no te suscribiste. No quiero traer mala suerte, no me gustaría que le pase a nadie. Así que les recomiendo que se suscriban, si no, no me hago responsable. Suscríbanse, pónganle un buen like al video que ayuda muchísimo. Y si gustan y tienen tiempo y ganas, compártanlo en sus redes sociales. Ayuda muchísimo a que sigamos creciendo, más que nada en estos tiempos difíciles que estamos pasando los creadores de contenido. Algo de que creo que me gustaría hablar en un video, pero bueno, creo que es tema para otra cosa. Aquí les dejo otros dos videos para que sigan viendo contenido dentro del canal. Gracias por ver. Nos vemos la próxima. Bye.